Lectura del Santo Evangelio, capítulo 3, versículo del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no parezca ninguno de los que creen en Él, sino que tenga vida eterna, porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Un saludo muy cordial, queridos hermanos de nuestra diócesis de Tumaco, todos aquellos que ven este video. Este domingo nos encontramos con esta solemnidad de la Santísima Trinidad. El domingo pasado concluíamos el tiempo de Pascua, la fiesta de Pentecostés, con esa fiesta hermosa, maravillosa. El regalo del Espíritu Santo por parte de Dios y el Hijo Jesucristo se nos da a nosotros. Y entonces hoy contemplamos, en este domingo contemplamos ese misterio. Dios siendo uno en su esencia, unidad, se hace tres personas, se manifiesta en tres personas. Lo hemos escuchado hoy en el libro del Éxodo, la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios y el Evangelio de Juan nos muestran ese signo de Dios, Dios que camina con nosotros, ese Dios que lo describe el Éxodo como ese Dios misericordioso, como ese Dios bueno, como ese Dios compasivo. Así se mostró Dios en el Antiguo Testamento. A pesar de la dureza del corazón de los hombres, Él se siguió revelando y manifestando como un Dios misericordioso. Pablo nos recuerda en su segunda carta ese Dios Trinidad, y siempre las cartas de Pablo, él utiliza mucho ese mensaje de, en el, los saludaba, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese signo de la Trinidad. Y en el Evangelio hemos escuchado este Evangelio de Juan, que está en el marco del diálogo de Jesús con Nicodemo. El Señor dice, hay que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo, hay que crearnos de nuevo, hay que entender esa misericordia del Señor, hay que entender ese amor de Dios que vino a salvarnos. Y entonces la Trinidad no la entendemos en su esencia, la entendemos en la manera como se nos presenta, lo que se dice en teología, la Trinidad económica, cómo se manifestó, cómo se reveló. Ese Dios de la Trinidad del Antiguo Testamento, Dios Padre misericordioso, que caminó con su pueblo, que nos acompañó. Ese Espíritu, ese Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó para salvarnos por amor, por puro amor y por pura misericordia. Y el Espíritu Santo, que es ese compañero, el Señor dice, Jesús dice, yo les voy a dar un intercesor, ese intercesor que sigue caminando con nosotros, que sigue guiándonos, que sigue mostrando a su iglesia el camino cuando nos disponemos a ese amor. El ser humano tiene en sí mismo, ya desde el bautismo, hemos recibido ese don de la Santísima Trinidad, ese don de Dios comunión. El ser humano por eso no es un ser solo racional, como lo definen los filósofos. Nosotros creemos que el ser humano, desde nuestra condición de bautizados, es un ser relacional. Es un ser que está llamado a encontrarse con los demás, a construir comunión, incluso en las diferencias. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son diversas personas, pero se unen en el amor. Qué bueno estos días en que vivimos estos tiempos difíciles, aprender a superar nuestras divisiones, aprender a superar nuestras diferencias, aprender a perdonar, aprender a escuchar al otro, aprender a entender que el otro tiene algo parecido a mí. Somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, somos hechura de Dios. Yo quiero invitar a todos ustedes que, a pesar de nuestras diferencias, como digo, a pesar de la diversidad, hagamos todo el esfuerzo por trabajar juntos, por salir juntos de esta situación difícil que nos ha tocado vivir en este tiempo con esta pandemia. Solo juntos salimos adelante. El Papa nos lo decía hace ya unos meses, nos decía, debemos entender que estamos todos en la misma barca. Y esa misma barca es la barca del mundo, la barca de nuestro Nariño, la barca de Tumaco. Que no afloren las diferencias, que no nos separen más esas diferencias que tenemos naturales, pero que no, que a pesar de las diferencias entendamos que en nosotros está un llamado a la relacionalidad, a la comunión. Dios los bendiga a ustedes en esta semana.